Gabón, buenas noches y bienvenidos a José Angasca, a esta décima jornada de la Liga de Boro entre Retabet, GBC y Cafés Candelas Breogán. Tengo aquí conmigo hoy un día más a Xavi Martínez. Xavi Martínez, buenas noches. Buenas noches, Lloriz. ¿Cómo está la LEB? Y bienvenido. Bienvenido, sí, siempre bienvenidos aquí. Últimamente estamos viviendo aquí unos partidazos enormes, ¿eh? Llegó Guipúzcoa Sport a retransmitir los partidos y uno tras otro. Primero fue San Pablo Inmobiliaria, Burgos, segundo partido Palencia y hoy el Cafés Candela Breogán. Otro partidazo que nos espera, dos colíderes, 7 victorias, 2 derrotas y vamos a ver, porque es un duelo de mayor a mayor. Dos equipos que destacan sobre todo, ¿no? El visitante Breogán por su ataque, que es el mejor ataque de la competición, con 90 puntos por partido. En cambio, Guipúzcoa Basket, pues bueno, se caracteriza por algo que le ha ido bien en los últimos años, no en ACB, pero sí en otras categorías, que ha sido la defensa. Por 66 puntos por partido, es la mejor defensa de la categoría. Sí, es la mejor defensa de la categoría y el mejor rebote de la categoría. Es un equipo que defiende muy bien el rebote, tiene aleros y escoltas que son muy valientes a la hora de cargar el rebote y eso logra cerrar esas segundas opciones que a muchos equipos logra dar victorias. Y bueno, en el aspecto de puntos sí que hay una diferencia abismal entre Cafés Candela Breogán y el GBC. Pero veremos cómo afronta Breogán este partido frente a la mejor defensa de la competición hasta el momento. Bueno, y también tenemos con nosotros a Beñat Arnaiz, a Arratsalde León, Gabón. Arratsalde León, Lloriz, está Xavier. Bueno, hoy tenemos un partido también con dos ex-GBC que también vuelven a pista. No estará Salva Arco, que estuvo también en el GBC, pero sí dos jugadores importantes como son Josep Franch, que no consiguió destacar mucho aquí en el Guipúzcoa Basket, aunque fue un fichaje pues con nombre. Y es curioso, ¿no? Porque es un jugador joven, pero tiene muchísima experiencia. Beñat. Sí, debutó muy joven en la ACB y vino con el lema Donosti de hacer la mejor temporada de mi vida. No sé si lo logró, yo creo que no. Y pues ha bajado a la LEB a buscar continuidad en el juego, a relanzar su carrera. Y por parte de Rafa Huertas, pues es un especialista en Leporo, que ya probó en el GBC hace 2 temporadas en el tramo final de temporada, desde enero hasta mayo, para evitar el descenso. No se consiguió, pero tampoco dio muy buenas sensaciones. Bueno, pues hoy de momento tenemos una entrada, por cierto, han venido varios aficionados desde Lugo. Lucenses, sí, aficionados lucenses. Xavi, hoy correcto, ¿verdad? Me he venido con los deberes de casa. Bueno, pues cerca de una docena de aficionados que han llegado desde Galicia a animar a su equipo, que de momento en el calentamiento se han hecho notar con el tambor y demás. Sí, sí, está claro que han tenido un viaje largo y han venido a animar, no han venido a perder el tiempo. Su equipo está líder y vienen a demostrar también que son una afición líder en LEB. Bueno, pues quedan 5 minutos 30 segundos para que comience el partido. Recordemos Retabet, GBC y Breogán, que ambos conjuntos con 7 victorias y 2 derrotas dejará a uno de ellos con el liderato, junto a otros partidazos también que tenemos en el día de hoy, como son, si no me equivoco, Xavi, Melilla ante Lleida y Coruña ante Palencia. Efectivamente, sí, son 3 partidos en la jornada del viernes, contando con este, muy atractivos. La verdad, he empezado la emisión diciendo cómo está la LEB y cómo está la LEB, porque estar 4 equipos con 7 victorias, 2 derrotas, que estén jugándose el liderato jornada tras jornada, y que luego haya otros 4 clubes con 6 victorias y 3 derrotas, se está viendo que incluso la segunda división de baloncesto nacional es muy atractiva. Bueno, comentar que en el día de hoy no podremos o no tendremos la oportunidad de poner ni marcador ni tiempo. Bueno, pues sobre todo por motivos que ajenos a nuestras posibilidades. Y bueno, pues intentaremos ir comentando en la narración pues el tiempo y el marcador constantemente, recordando para que estéis bien informados.
Sí, bueno, al final nuestro trabajo va a ser emitir el partido, lo haremos muy gustosamente, con todo el cariño que le ponemos siempre, y espero que os guste nuestra retransmisión. Bueno, Beñati, tenemos aquí una pancarta con el movimiento Movember. Sí, el famoso movimiento de Movember, de dejarse el bigote a favor de la salud de los hombres, que ya puse en Facebook que ya para cuando me salga bigote a mí, pues se termina el mes. Pero bueno, ya... El mes ya y para mí el año, porque ya estamos ya también a puntito de terminar el año. Bueno, pues ya están los dos conjuntos en la rueda de calentamiento final, 3 minutos y medio, aquí en directo en Gipuzkoa Sport Televisión y también en Canal FEB TV. Saludamos también a todos los espectadores. Recordemos que si queréis hacer algún comentario en directo, tenéis nuestro hashtag de Motes Lep, que aquí tenemos a nuestro especialista Xavi Martínez, que hoy veremos nos trae algún mote especial. También nos podéis dejar también algún mote vosotros en el hashtag Motes Lep, y también si no en nuestro hashtag de Gipuzkoa Sport, @GipuzkoaSport. Bueno, Xavi, claves para el partido de hoy. Tenemos, como hemos comentado, la mejor defensa ante el mejor ataque, dos extremos. ¿Dónde puede estar la clave del partido? Pues yo he mencionado en Twitter al mediodía que yo pensaba que la clave iba a ser el rebote, el guardar el rebote, porque he visto que el Breogán también es un equipo en el que fuerza mucho el rebote, mucho las segundas opciones, y quizá el tiro de dos, el 55% del tiro de dos, venga de esas segundas opciones que logran al cargar el rebote ofensivo. El GBC tapa muy bien ese aspecto, el rebote, y sobre todo la clave del partido va a ser el ritmo del partido y la defensa. No dejarles a Breogán que implementen su ritmo de partido y su anotación. Por cierto, Beñat, Xavi Oroz, que yo creo que nos ha escuchado con el tema del mote de Lobezno, hoy ha venido totalmente afeitado, ¿eh? Sí, totalmente afeitado. Y seguramente pues le veremos mucho en pista porque está teniendo con muchos minutos, y también lo podemos comentar después que ha desplazado un segundo plano a Niang, que vino como base suplente para suplir a Andreas Rico y que no cuenta con muchos minutos. Bueno, pues recordemos que en el partido de hoy tenemos solo la baja de Salva Arco por parte visitante en el GBC, equipo al completo, y si no me equivoco tenemos ya quintetos titulares en pista. Los dos conjuntos ya reunidos con sus respectivos entrenadores. También, por cierto, otro entrenador mítico que también ha estado en la agenda del Gipuzkoa Basket, como Nacho Lezcano. Xavi, un gran entrenador. Grandísimo entrenador, que si hablamos de Michel en el fútbol, pues Nacho Lezcano suena a Nacho Lezcano para los equipos. Sí, Nacho Lezcano, grandísimo entrenador, ha estado en Latinoamérica entrenando, tiene una grandísima experiencia en esto de entrenar, y se está viendo que el baloncesto, que el Breogán es uno de los equipos más atractivos de la liga. Hace un baloncesto muy atractivo, con un ritmo muy alto, con un acierto exterior espectacular, y por supuesto que se ve la mano del entrenador. Bueno, pues 45 segundos, esto comienza, décima jornada de la Liga Leporo, aquí en el José Angasca, en directo desde Donosti. Retabet GBC Breogán, partidazo. Los dos líderes, el equipo que gane hoy, dejará atrás al otro y se colocará como el líder en solitario. Bueno, en solitario no, en este caso, pendiente de lo que hagan tanto Lleida como Coruña. Vamos a ver por parte de Gipuzkoa Basket. Parece que saldrán el lituano Slezas. Saldrá también Xavi Oroz. Imagino que también saldrán, como es habitual, Mike Carlson. Ricardo Uriz también sale. Saldrá también Ricardo Uriz. Y para finalizar, Sergi Pino. Por parte de visitante, por parte del Breogán, jugarán, si no me equivoco, Josep Franch. Jugará Rafa Huertas. Vamos a ver si terminamos por ver. Gilling. También jugará Jeremy Pur. Jonathan Gilling. También jugará Gilling. Y Facual. Y Facuade. Bueno, pues ya tenemos quintetos en pista. Esto está a punto de comenzar. Recordemos, décima jornada en directo aquí en José Angasca. Gipuzkoa Sport Televisión y FEB TV te traen el partidazo de la jornada entre Retabet y Breogán.
Y el primer salto será de Jeremy Pur y Slezas. Todo listo, todo preparado para que comience el partido. Primera bola. Hay que mencionar que el máximo reboteador del Breogán empieza desde el descanso, desde el banquillo. Bueno, pues Slezas que ni saltó. Primer balón para Breogán. Primer balón en juego para Rafa Huertas. Vamos a ver qué ritmo impone en estos primeros minutos Breogán. Será muy importante para ver, para el devenir del partido. Ahí va el primer triple de Breogán. No anota. Rebote de Facuade. Canasta de Facuade. Volcando mucho el rebote ofensivo. Y anotó el nigeriano la primera canasta del partido. Ahí va el triple de Mike Carlson. Triple. Triple de Mike Carlson. Comienzan anotando los dos equipos en sus primeras jugadas. 3-2. Primera ventaja para Retabet GBC. Importante que Mike Carlson comience con canasta, porque ya sabemos que es un jugador que si coge la racha es muy... es un anotador muy compulsivo. Bueno, pues segundo rebote ofensivo de Facuade. Buscando ahora la penetración ante Mike Carlson. El tiro 2 no anota ahora Jeremy Pur. Y recupera balón Guipúzcoa Basket. Jugando Ricardo Uriz. Este era Mike Carlson amagando. Quiere de 3, no. Este balón para Uriz de 3. No anota. Rebote arriba para Jeremy Pur. Intentará jugar rápidamente Breogán. Balón para Josep Franch. A punto de perder. Buena recuperación. Muy listo ahora Ricardo Uriz, que logró robar ese primer balón. Y jugará Guipúzcoa Basket en ese primer minuto y medio. 3-2 en el marcador. Balón para Slezas. Perdón, para Mike Carlson. Penetrando. No anota. Rebote para Facuade. Su tercer rebote ya en estos primeros dos minutos. Jugando Josep Franch. Defendido por Xavi Oroz. Este para Facuade. Juega fuera con Rafa Huertas. Penetrando ante la defensa Sergi Pino. No anota. Buena defensa ahora del catalán. Y jugará la contra ahora Ricardo Uriz. Balón para Ricardo Uriz. Canastón del Pamplonica. 5-2. Máxima ventaja. 3 arriba. Y vaya comienzo de Ricardo Uriz, Beñat. Sí. Como empezó, pues, terminó el partido en Lleida anotando canasta. Y seguro que querrá superar a Josep Franch en la organización del juego, porque el catalán es un jugador muy, muy rápido y que controla muy bien la transición de juego, defensa-ataque, y pararle será una clave del partido. Y es el cuarto rebote ya ofensivo para Breogán. Están cargando muy bien el rebote ofensivo, Xavi. Pues sí, parece ser que justo lo que he mencionado, que el Guipúzcoa Basket es lo que mejor tapa, pues cuarto rebote ofensivo, 3 de Facuade. Vemos que el Breogán también carga muy bien el rebote ofensivo. Y lo que estábamos hablando de las segundas acciones, quizá que tengan tan buen porcentaje de dos sea eso, esas segundas opciones que le dan vida a un equipo. Anotó el primer tiro Jeremy Pur. No anota el segundo y rebote para Slezas. El primer rebote del lituano, recordemos, máximo rebotador del equipo. Y el tercero de toda la competición. Jugando Sergi Pino, amagando de tres. Este con Xavi Oroz, dentro para Slezas. Posteando a la Jeremy Pur, a punto de hacer pasos. Media vuelta, ganchito de Slezas. Canasta de Slezas. Y con las zapatillas sin atar. Se ha tenido que atar las zapatillas. Y ya estaba con las zapatillas sin atar desde la defensa anterior, ¿eh? Por supuesto. Digo desde ya, desde el comienzo de la misión, que el mote de hoy va para Uriz. Enseguida lo descubrimos, Xavi. Bueno, pues jugando Killing, balón para Rafa Huertas. Buena asistencia para Facuade. Canasta. Canasta del nigeriano. Ya son 4 puntos para Facuade, máximo anotador de su equipo. Balón para Ricardo Udrich de 3. No anota. Rebote poderoso de Slezas. No anota, pero rebote ahora de Mike Carlson, que tampoco anota. Y finalmente se quedó el nigeriano Facuade con ese rebote defensivo. Es Josep Franch ahora, que tampoco anota. Lo que está claro es que los dos equipos, al menos Breogán sí que está tratando de imponer su ritmo.
y triple. Triple de Sergi Pino. 10-5. Que vuelva a colocar la máxima ventaja en el marcador. 10-5 en estos primeros 4 minutos de juego. Bueno, lo que estabas comentando tú, que Breogán estaba intentando eso, marcar su ritmo. Estábamos viendo también a Porfi cómo estaba pidiendo a Uriz, a Oroz, que subieran rápido la bola, que intentaran atacar rápido. Y estamos viendo eso, ataques muy rápidos, ataques en transición. Y está siendo un partido muy atractivo hasta el momento. Bueno, parece que se ha colocado en zona Gipuzkoa Basket. Balón para Rafa Huertas de tres solo. Triple. Triple de Rafa Huertas. Mala comunicación ahora en defensa de Retabet GBC. Y anota el primer triple Breogán. Balón para Celestas en el poste bajo. Jugando con Sergi Pino, no. Ahora sí, finalmente Celestas para Sergi Pino, que asiste perfectamente para que el catalán anote bajo canasta su quinto punto. 12-8. Ahí va Josep Fran. Chasta dentro. 12-10. Y tenemos de momento buen ritmo anotador en el partido. Balón para Ricardo Uriz, penetrando hasta adentro. Asistencia para Xavi Oroz. Este fuera con Mike Alson de tres. Triple. Triple de Mike Alson. 15-10. Y esto es lo que le gusta al aficionado de baloncesto. Por supuesto, un juego tan vistoso, con tanto acierto desde el tiro, con acciones rápidas, acciones en transición. Pues esto es lo bonito del baloncesto, ¿no? Disfrutar del ataque, disfrutar de las defensas y del juego combinativo. Y estamos viendo que también al GBC no le importa jugar al ritmo alto de Breogán, y por ahora le va bien con 15 puntos en apenas 5 minutos. Vemos un poco cómo Oroz está cogiendo el rol de defensor puro y duro, ¿no? Vemos que Josep Franch es el jugador más valorado de media por el Breogán, 15 puntos de valoración de media, y vemos cómo Xavi Oroz está cogiendo pues ese rango de defender al jugador más valorado, ¿no? Incomodarle, que le saque del ritmo habitual de Josep Franch, aunque de momento ha conseguido unas canastas y penetraciones fáciles. El que ha conseguido de momento Mike Alson sacar un poco de sitio a Facuade. Ahora en la línea de los tiros libres, Yenamipur. Falló el primero. Tampoco anota el segundo. Rebote para Slesas. 1-4 para Yenamipur en el tiro libre. Jugando Sergi Pino, penetrando hasta adentro. No anota. Rebote poderoso para Killing. Está a punto de hacer dobles, pero no han sido dobles. Se le fue por la línea de banda. Recupera Gipuzkoa Basket, que ha salido con un ritmo frenético y con un gran acierto. Y lo que hemos visto ha sido que ha entrado Joan Pardina. Eso iba a comentar. Parece que Xavi Oroz ha sido sustituido por Joan Pardina, otro gran defensor. Balón para Slesas. Pierde esta vez la bola. Recupera Rafa Huertas en el uno contra uno ante Ricardo Uriz. Buen robo ahora de Ricardo Uriz. Protesta Rafa Huertas pidiendo falta personal. Y habrá un nuevo cambio en las filas de Gipuzkoa Basket. Entrará Lander Lasa, sustituyendo a Sergi Pino. Tolosarra, que los partidos que juega en el José Antonio Gasca, se sale. Ante su público se sale. 4-22, 15-10, vence Gipuzkoa Basket. Jugando Josep Franch, amagando de tres. Madre mía, vaya, cómo está jugando con los brazos Yenamipur. Balón para Killing, el tiro de dos, canasta. Buen tiro y buena mano ahora de Killing. Parece que el Gipuzkoa Basket, una vez que sale el balón de fondo de banda, se colocan en zona. De momento el Breogán está sabiendo atacar muy bien esa zona. Nuevo rebote ahora para Facua después del tiro fallido de Joan Pardina. Y jugará nuevamente ataque estático Josep Franch. Balón para Josep Franch, jugando con Facuade penetrando, a punto de hacer pasos. Balón para Yenamipur, dentro. Canasta de Yenamipur desde el tiro libre, que coloca solo un punto a Cafés Candelas Breogán. Balón para Ricardo Uriz.
buscando un compañero, esta vez con Mike Carlson, que se la devuelve nuevamente a Ricardo Uriz. Lander Lassa con la bola. Este para Ricardo Uriz, penetrando, jugándose la bombita. No anotó Ricardo Uriz, pero recibe la falta personal, que será la primera de equipo en estos primeros 7 minutos. Esta vez de Josep Franch. Cuando hay cambios en las filas de Nacho Lezcano, se marcha Guilin. Y entran Jorge Romero y Juanma Fernández. Y se ha marchado, si no me equivoco, también Josep Franch. Josep Franch, efectivamente. No anotó el primer tiro libre Ricardo Uriz. Anota el segundo, 16-14. Se marchará Ricardo Uriz. Y vemos mucha rotación por parte de Borja Fisac. Ha entrado otra vez Xavier Oroz por Ricardo Uriz, y que apenas ha descansado 2 minutos. Bueno, lo que hablábamos en el partido de Palencia, ¿no? El GBC tiene esa amplitud de banquillo, tiene mucha ventaja al rotar a los jugadores, y tiene que saber utilizar la energía de cada jugador para seguir con el ritmo marcado hasta ahora. Bueno, pues empata ahora el partido Facuade en esa canasta en suspensión. Y volverá a jugar Gipuzkoa Basket. Balón para Xavi Oroz, penetrando. No anota, rebote para Jeremy Pur. Jugando con Rafa Huertas. Defendido ahora por Lander Lassa, dentro para Facuade. Facuade fuera con Jorge Romero, que no anota de 3. Y rebote para Gipuzkoa Basket. Balón para Slezas, buena asistencia ahora para Mike Carlson, que anota bajo canasta con una gran asistencia de Slezas. Sacó la varita mágica. Y jugará ahora Breogán. Balón para Rafa Huertas con Facuade. Pasos de salida de Facuade, que de momento el nigeriano está cuajando un gran partido en estos primeros minutos de este primer cuarto. Sí, sale ahora Iván Cruz por Facuade, que tras un buen inicio de Facuade. Iván Cruz, otro de los destacados del conjunto visitante. Sí, bueno, es el máximo reboteador del equipo. Sledas es el tercer máximo reboteador de la competición, pero Iván Cruz es el quinto máximo reboteador. Salido de la cantera, uno más del Estudiantes, otro jugador del Ramiro de Maeztu, y ya sabemos lo que es el baloncesto en ese colegio. Canasta ahora de Rafa Huertas, 18 iguales, 1.40 para el final de este primer cuarto. Te lo estamos contando aquí en Gipuzkoa Sport Televisión y en FEP TV. Jugando Xavi Oroz, buscando a Lander Lassa. Lander Lassa de 3. Triple. Triple del Tolo Sarra, que cada vez que juega en casa rinda un nivel espectacular. Jugando Jorge Romero, recibiendo Iván Cruz. Balón para Rafa Huertas, el pick and roll con Iván Cruz. Iván Cruz ante Mike Carlson, media vuelta Iván Cruz. Canastita y buena canasta ahora. Vaya ganchito ha sacado Iván Cruz. Primeros puntos para el pívot de Breogán. 21-20, 50 segundos es lo que resta de este primer cuarto. Balón para Lander Lassa. Se la juega de 2. Canasta de Lander Lassa. 5 puntos ya en sus primeros 2 tiros. Vaya tapón ahora de Slezas. Vaya tapón de Slezas sobre Juanma Fernández. Cuando vemos cambios en ambos conjuntos. Bueno, pues por parte de Gipuzkoa Basket cambia la batería interior. Entran Abdullaye y también la locomotora Simeonov. Y se marchan Michael Sonies Lesas. Y también se marcha Xavi Oroz. Y ha entrado en su lugar Nian a jugar estos últimos 34 segundos. Vamos a ver menos el Gasca, Nian. Vamos a ver, porque Gipuzkoa Basket se ha colocado en zona. Vamos a ver. Balón para Rafa Huertas. Dentro para Steinbrück, que también está ya en pista. No anota ahora el triple Juanma Fernández. Y va a jugar la última posesión el GBC.
Bueno, pues última jugada, 10 segundos, 23-20. Balón para Nian. Nian intentando penetrar hasta adentro. ¡Vaya velocidad de Nian! Y a punto de anotar desde la mitad de pista, Rafa Huertas termina el primer cuarto. Vaya marcador, 25 Retabet GBC, 20 Cafés Candelas Breogán. Estamos a una media ahora mismo de 100 puntos. De 100 puntos. La verdad es que es un ritmo altísimo. Es un gustazo ver partidos con un ritmo tan alto y con este nivel de acierto. Y la verdad es que yo estoy pasándolo fenomenal viendo el partido y sobre todo comentándolo. Sí, también vemos que, como he dicho antes, que el GBC no le importa jugar a ritmo, a posiciones tan cortas. Y por ejemplo, contra el partido de Burgos, donde se suponía que Burgos tenía mejor ataque, al final el GBC se hizo con el partido porque hizo unos mejores ataques y le invitó a Burgos a precipitarse y al final se lo llevó por 12 puntos. Y las defensas por ahora, pues, ausentes, bueno, ausentes no, pueden que estén, pero al ser posiciones tan cortas, pues, no se notan tanto como los ataques. Bueno, Xavi, vamos a comentar ahora que tenemos un poco de tiempo. A ver, ¿cuál es el mote que quieres ponerle a Ricardo Uriz? Cuéntame un poco, a ver. Pues tenía uno pensado de casa, pero es que se me ha ocurrido en medio del partido uno mejor. Maestro Jedi. Maestro Jedi Uriz, porque es que es el líder del equipo, lo demostró en Lleida. Con esas dos últimas acciones, con ese triple, con esa canasta a falta de 0,3 décimas. Y es el maestro Jedi de este equipo. Mucha responsabilidad tener ese mote, ¿eh? Bueno, pero hoy he logrado que tras decir el mote dijese algo, Jedi. Voy mejorando el nivel. Perfecto. ¿Qué suena ahora? Jorit, ¿qué suena? Además nos ponen ahora de fondo la guerra de las galaxias. Es toda una señal. Yo creo que ese mote se queda. Maestro Jedi Uriz. Xavi, te ha quedado espectacular, de verdad. Yo no sé si lo has hablado con el speaker. Le tengo que dar las gracias al speaker, lo teníamos todo planeado. Le tengo aquí un pinganillo preparado con él. Oye, Yoritz, me vas a perdonar, yo tengo que dar las gracias a mis compañeros del Error y Video, les tengo que dar un saludo porque me dejan estar aquí cuando debería estar entrando. Un saludo a todos ellos y son unos grandes compañeros. Bueno, comienza este segundo cuarto con el balón para Gipuzkoa Basket, 25-20, balón para Nian. Fuera con Joan Pardina en el tiro de dos. No anota, rebote poderoso para Jorge Romero. Jugando Breogán en este primer ataque del segundo cuarto. Ahí va el triple de Iván Cruz. Triplazo ahora de Iván Cruz. Y vaya mano tiene el pívot de Breogán, Iván Cruz. Sí, que es uno de los mejores anotadores junto a Gilin en el Breogán. Y recupera balón. Bueno, pues se recuperó ahora el balón Breogán y nuevamente pidiendo la bola ahora Iván Cruz en el poste bajo. Antes Simeonov intentaba jugar, ahora Iván Cruz pierde el balón. Balón para Lander Lassa, jugando fuera para Joan Pardina. No anota, pero rebote de Abdoulaye. Y anota en él después de coger el rechace. Balón nuevamente para Iván Cruz de tres. Esta vez no anota, pero rebote para Steenbrook. El pívot de Breogán, Steinbuk, que parece que ha salido de la serie Juego de Tronos. Tri. Ahora lo comentamos, Xavi. Triple. Triple de Rafa Huertas. Que coloca a uno a Breogán. Y lo que acaba de fallar la locomotora Simeonov. Absolutamente solo debajo de canasta. Balón para Steinbrück, jugando fuera con Rafa Huertas, defendido por Lander Lassa. Este para Jorge Romero, no anota, rebote poderoso de Nian. Vaya salto ha pegado el base de Gipuzkoa Basket. No anota ahora, pero hay rebote ofensivo de equipo para Retabet GBC. Y está claro que está con ganas, Nian, porque le vemos con una velocidad. Sí, además es muy de valorar esa velocidad, ese un pasito más, una aceleración más. Yo le veo quizá lo que achacábamos de que no tenía continuidad, tendría algún problema físico,
En Lleida ya tuvo algún minutillo. Hoy estamos viendo que está teniendo algún minuto más. La verdad es que no lo está haciendo nada mal, está defendiendo y atacando muy bien. Bueno, y canasta de Lander Lassa, que coloca 3 arriba a Gipuzko Basket, a falta de 7 y medio. Balón para Steinbrück. Se le marchó por la línea de fondo a Steinbrück. Xavi, ¿qué decías de Juego de Tronos? Que parece un protagonista de Juego de Tronos. Yo no sigo la serie, pero parece los Lannister o de la familia. Balón para Lander Lassa de 3. No anota, pero hay rebote para Retabet GBC, rebote para Nian, que volverá a jugar nuevamente para Gipuzkoa Basket. Este para Lander Lassa. Canasta del Tolosarra. 9 puntos ya de Lander Lassa, Xavi. 9 puntos de Lander Lassa. Hemos dicho que en casa se crece, le gusta jugar ante su público. Pero aparte de los 9 puntos de Lander Lassa, es de nombrar el trabajo que está haciendo ahora mismo Tierno Niang. Parecía desaparecido en los planes de Porfi, pero estamos viendo que hoy está demostrando un gran nivel. Pero ya no solo imprimiendo velocidad. Vaya asistencia ha repartido a Lander Lassa. Qué ritmo está imprimiendo al partido. Qué dificultad está teniendo Berreogán ahora mismo para defender las acciones de Tierno Niang. Y es un jugador desequilibrante que yo creo que sí que necesitaba este GBC. Sí, Nian, con el tema este, había jugado 47 minutos hasta el día de hoy en 9 partidos. Y por Fischer, que en una entrevista este jueves ha dicho que era una situación arriesgada porque estaba dejando a un base que es segundo base en la selección de Senegal en el banquillo por apostar por Xavi Oroz, un joven de Guipúzcoa. Por ahora le está saliendo bien la apuesta de Oroz, pero creo que pueden complementarse estos dos jugadores y sacar buen provecho de Nian. Hemos visto que Nacho Lezcano no quiere que el Gipuzkoa Basket se despegue ni tan solo 8 puntos de diferencia. Al mínimo, a la mínima distancia que cogen, sí, vemos tiempo muerto, cortar la jugada, cortar el ritmo y volver a coger el ritmo de Breogán. Y antes hemos visto que han empezado a defender en zona, no sé cuáles serán las intenciones en la siguiente jugada defensiva. Bueno, pues jugando Breogán, balón para Iván Cruz. Este con Juanma Fernández. Dentro la para Iván Cruz. Buena ayuda de Gipuzkoa Basket, pero es tapón ilegal. Taponó ya cuando estaba bajando el balón Abdoulaye. Y serán 2 puntos para Iván Cruz. Antes no hemos comentado muy bien. Iván Cruz es un jugador que puede jugar perfectamente desde la línea exterior y puede postear igual de bien. Es un jugador muy completo, es muy agresivo en el rebote. Y sobre todo es un jugador muy, muy técnico. Muy técnico, y la verdad es que le da eleva la calidad del Breogán cuando está él en cancha. Por cierto, máximos anotadores por Rafa Huertas con 8 puntos y 8 valoración en Breogán. También destacado Facuade con 6 puntos y 5 rebotes para 10 de valoración. Y en Gipuzkoa Basket, como hemos comentado, Lander Lassa con 9 puntos y 8 valoración. Y Mike Carlson con 8 puntos, 3 rebotes para 7 de valoración. Bueno, rebotea ahora Simeonov. Con 9 segundos de posesión para Gipuzkoa Basket. 31-28, 6-30 para el final de este segundo cuarto. Victoria momentánea de Gipuzkoa Basket. Jugando dentro al Dulay en el tiro de 2. No anota, rebote. Uno más para Iván Cruz, uno de los mejores reboteadores también de la competición. Balón para Juanma Fernández. Y hay falta personal de Abdoulaye sobre Steinbrück. Vemos cómo Steinbrück sabe ganar perfecto la posición ante jugadores como Abdoulaye. Quería destacar que el día de Palencia estuvimos comentando que no sabíamos nada de Andrés Rico. Hoy le hemos podido ver por José Angasca. Hoy está aquí, está Andrés Rico entre nosotros. Quizá es que esté mejorando de su lesión y parece que ya vuelve a Donosti. Sí, ha vuelto esta semana de Madrid a Donosti. Parece que igual empieza otra fase de la recuperación de espalda y esperemos verle pronto en las canchas. Bueno, pues pérdida ahora de Gipuzkoa Basket. Recupera Juanma Fernández. Busca el bloqueo de Steinbrück. Este para Iván Cruz. Iván Cruz penetrando. Falta personal de la locomotora Simeonov. Una falta muy buena, bien, muy bien hecha. Segunda falta
en equipo. Iván Cruz tenía todo de cara para lograr la canasta y la verdad es que lo ha parado muy bien la locomotora. Y habrá cambios, entrará Slezas cuando salga el balón fuera del campo. Balón para Juanma Fernández de tres. Triple que empata el partido a 31. 5-45. 31 iguales. Jugando ahora Niam, buscando fuera a Simeonov. Simeonov de tres. Rebote para Juanma Fernández. Buscando a sus compañeros. Ahora el bloqueo de Stenbrock. Vamos a ver si intenta buscar el pick and roll. No. Este para Jorge Romero. Nuevamente el triple de Juanma Fernández. No. Se sale. Se le hizo la corbata. Y rebote para Abdoulaye. Juega Gipuzkoa Basket. Ahí va el triple de Nian. No anota. Y nuevamente rebote para Gipuzkoa Basket. Cuando hay tiempo muerto solicitado por Fifisac. Niang tiene ganas de demostrar a Porfi que quiere minutos y se merece minutos. ¿No, Beñat? Sí, está jugando pues atrevido, sin miedo y sin cortarse en los tiros. Quizás con un poco de precipitación. Y en estos 5 minutos del segundo cuarto se ha descendido la producción ofensiva del GBC con 6 puntos por parte de los guipuzcoanos y 11 de Berogán. Estamos viendo que es curioso que desde que Josef Ranch ha cambiado en el primer cuarto, si no me equivoco, no ha vuelto a salir a cancha y es el jugador más valorado. Bueno, hemos dicho que tiene amplia experiencia en la CB. Y solo tiene una falta, o sea, no es solo tiene una falta. Bueno, parece que el Cafés Candela Breogán está encontrando un ritmo apropiado con la dirección en el juego de Juanma Fernández. Y parece que el jugador líder del Breogán, pues bueno, de momento está en el banquillo. Bueno, pues seguro que irrumpirá, Josef Franz. Por cierto, comentar que estamos hoy emitiendo nuevamente gracias a Bengo Audiovisuales, que está permitiendo que podamos hacer estas emisiones y que pues que estemos dando en esta calidad de streaming. Estoy mirando a mi técnico, se está riendo. Pero sí, gracias a Bengo Audiovisuales por permitir que podamos hacer este streaming en directo un día más aquí desde el José Angasca. Balón para John Pardina, jugando fuera con Sergi Pino, que está nuevamente en pista junto a Ricardo Uriz y Michaelson. Balón para Ricardo Uriz, madre mía. Pedía falta ahora el Navarro, que recupera Juanma Fernández. Fuera ahora para Gillin. Este con Iván Cruz, no anota. Rebote para Ricardo Uriz, intentando jugar la contra ahora. Y hay falta personal de Juanma Fernández, parando ese contraataque. Segunda falta de equipo. Y es solo la tercera falta de Breogán en todo el partido. A falta de 4.41 en 15 minutos, solo 3 faltas personales ha realizado Breogán. Sí, pero es que tampoco hemos visto jugadas dudosas de falta. Es decir, el partido No, para nada. El partido está siendo muy limpio y yo creo que es el ritmo de partido que ambos equipos lo han impuesto el que está haciendo que se hagan tan pocas faltas. Balón para Ricardo Uriz, jugando con Slezas. Vamos a ver, buscando el poste bajo. Buena maniobra de Slezas. Engañó ahora Stenbrock. Y se anima a sí mismo. Slezas con esa canasta. Tenemos también en pista Facuade. Jugando Jorge Romero con Juanma Fernández. Buscando el bloqueo ahora. Balón para Jorge Romero de tres. No anota, rebote para Ricardo Uriz. Vamos a ver. En la contra ahora de Ricardo Uriz. No anota la bandeja. Pero hay falta personal. No se ha consolidado. De Juanma Fernández. No se ha consolidado el mote de Maestro Jedi. Yo lo ponía ya. Lo bonito que me ha quedado con la canción y todo. Hay que buscar algo más corto, Xavi. Maestro Jedi, Uriz. Yo creo que hay que buscar un poquito algo más corto, ¿verdad? Bueno. Vamos a buscar algo más. Oye, que en Twitter nos comenten. Hoy Twitter está apagado. Que nos comenten un mote para Ricardo. Bueno, pues anota Ricardo Uriz ese primer tiro libre, 34-31, a falta de 4-0-7. 34-31.
Ahí va con el segundo, dentro, 35-31, cuando entra Nick Schoen. Primeros minutos en pista. Que ha renovado esta semana por un mes más en el equipo. Efectivamente, de después de que se le haya terminado el contrato de 2 meses que firmó con Gipuzkoa Basket, por el buen rendimiento de estos últimos partidos, Nick Schoen ha sido renovado por un mes más. Anotó ahora Josef Franch, cuarto punto. Ahí va el triple de Uriz. No anota, rebote para Slezas. Jugando con Nick Schoen, asistencia ahora. Fuera para Mike Carlson. El triple, no anota, rebote para Steinbrück. 35-33, 3:30 para que termine el partido. Perdón, el primer tiempo. Y hay falta personal de Mike Carlson, que será la segunda. En la jugada anterior del Gipuzkoa Basket, yo creo que Mike Carlson ha pecado de querer anotar él. Había movido muy bien el GBC el balón. Faltaba un pase más. Yo creo que Sergi Pino estaba en una posición muy liberado, muy buena para anotar de tres. Y bueno, pues esas ganas feroces de anotar de Mike Carlson. Sí, le ha faltado el extra pass. Anota el primer tiro libre de Josef Franch. También ha salido por parte de Brogan Quintela, del joven de Brogan, que es del 96, si no me equivoco. No anota el segundo tiro libre. Y vuelve Facuade a cancha y otro rebote de Facuade en el rebote ofensivo. Sí, tendrá un tiro más. Bueno, parece que lo han anulado. Lo han anulado el tiro libre. Y ha sido Slezas el que ha entrado antes de tiempo. Vamos a ver. Anota segundo tiro libre Josef Franch. Jugando Ricardo Uriz, 35 iguales, 3:25 para el final de este segundo cuarto. Ricardo Uriz dentro con Slezas en el poste bajo ante Jeremy Pur. Asistencia para Sergi Pino de 3. No anota. Rebote de Josef Franch. Vamos a ver si vuelve a ponerse nuevamente por delante. Cafés Candelas Breogán. Pierde el balón, pero recupera Facuade. Aunque vuelva a recuperar Ricardo Uriz. Imprecisiones ahora en ambos equipos. Un poco jugado Shakira Full, ¿no? Todos se resbalan, todo rocambolesco todo. Bueno, y comentar también que tenemos una buena entrada hoy también en el Gasca. Ha venido muchísima gente. Y bueno, importante, ¿eh? Que al final se está haciendo una masa de esos 1.000 espectadores, 1.200 espectadores. Sí, bueno, se está viendo que Gipuzkoa está recuperando la ilusión por el básquet. Triple Mike Carlson, triple. 38-35, nuevo triple para el americano. 38-35. Jugando Josef Franch, buscando la penetración entre Sergi Pino. Este con Facuade que se para. Balón para Guilín. Tapón ahora de Sergi Pino. Pero recupera el balón. 2 segundos. Jugando en el último segundo. No anota, rebote para Nick Schoen. Y ahora sí otro rebote ofensivo de Facuade. Bueno, y pérdida ahora de Ricardo Uriz. Recupera posición para Josef Franch. Ahí ha habido algo, falta o dobles, pero algo ha ido. Sí, ha sido falta de Ricardo Uriz o dobles de Josef Franch. Yo creo que ha habido falta de Uriz primero. Jugando Facuade de fuera con Josef Franch de 3. No anota, rebote poderoso de Sergi Pino. Y hay falta personal de Guilin. Y de esta forma entrará en bonus Breogán. A falta de 1:42. Se marcha también Mike Carlson. Está claro que por Fisak ha visto las 2 faltas personales del americano y ha sacado a la locomotora Simeonov en su lugar. Balón para Ricardo Uriz, jugando en el poste alto ahora con Sergi Pino. Pino de 3. Triple Sergi Pino. 6 arriba Gipuzkoa Basket. A punto de entrar en el último minuto. Jugando Facuade ante Simeonov. Aprieta aquí el Gasca.
jugando ahora Sergi Quintela, que no anota, y recupera Gipuzkoa Basket. Vaya asistencia intentaba nuevamente Slezas, y habrá tiempo muerto en pista, 52 segundos para el final de este segundo cuarto, y así llegará al final del primer tiempo, 41 Retabet GBC, 35 Cafés Candelas Breogán. Yo quería comentar una cosa, Lloriz, que me parece bastante importante, y es que el GBC logra algo muy importante en todos los encuentros que estamos viendo, y es que vemos que hablamos siempre de la anotación que tiene de media el equipo que viene, y logra siempre bajar esa anotación de media. Nos diga Sugar Slezas, bueno, nos proponen. A lo que iba diciendo es que damos las estadísticas de máximos anotadores. En Palencia hablábamos de Jordan Zamora no logró ni 6 puntos. Dábamos también las estadísticas de Urko Tegui consiguió 10 puntos. Hablábamos de Goran Huskic anotó 10 puntos. Josef Franz y Jonathan Gilling son los anotadores. Jonathan Gilling no ha encontrado todavía forma de encestar al aro. Lo que logra el Gipuzkoa Basket es esa defensa que implementa el Gipuzkoa Basket, es lo que le hace ganar los partidos. Pues parece que hay como un cambio de roles. Viene el Breogán como máximo anotador, pero ahora es el GBC el que lleva el mandato en el marcador, y con Burgos pasó lo mismo, y con Palencia en menos grado, pero también. Bueno, pues balón para Nick Schoen, jugando con Ricardo Uriz. Balón para Nick Schoen de 3. No anota, rebote para Facuade, pero cometió falta personal sobre la locomotora Simeonov, y serán tiros libres. Bueno, hemos comentado que llevaba Breogán 3 faltas, y en el último minuto y medio ha vuelto a comentar otras 3 faltas que le han enviado ahora a Simeonov a la línea de los tiros libres. Sí, pero además las faltas han sido pues una en el rebote, dos en el rebote y una en el contraataque. O sea, han sido unas faltas bastante rápidas, pero también vamos a decir, se ha metido en bonus a falta de 45 segundos, que es que la verdad es que nos hemos acostumbrado un poco a esos partidos con entrar en bonus a falta de 5 minutos, y a mí, yo prefiero estos partidos, que se deje jugar a que haya tanto tiro libre y tanto pausa. Bueno, pues que no anotó Simeonov esos 2 tiros libres. Balón para Josef Franz, fuera para Rafa Huertas, jugando ahora el bloqueo con Jeremy Pur, triple de Rafa Huertas, triple de Rafa Huertas, 41-38, tiempo muerto de Porfi Fisak para organizar esta última jugada, con 27 segundos para el final del primer tiempo. Y esto es auténtico un toma y daca. Vemos que el GBC da 2 zarpazos. Nacho Lezcano pide el tiempo muerto, bien pedido el tiempo muerto. Y Breogán salen del tiempo muerto, y Breogán responde. Sí, ahora por Fisak organizará una jugada larga, se supone, para dejar los segundos, o casi sin segundos, al Breogán para que haga otra opción, y veremos si consigue la canasta y se va con una ventaja mayor que la que está ahora. 41-38 a falta de 27,3 para el descanso. Estamos viendo a dos equipos muy correosos, porque parece que el Gipuzkoa Basket logra mantener su ritmo, pero es que no logra escapar de Breogán. Sí, Breogán tiene ahí el gancho puesto, como se dice en el ciclismo, no se deja ir, y hemos visto diferencias de 5 puntos, 10, y al final del descanso pues estarán ahí apretados. Hay que tener mucho cuidado, porque estos partidos en el que el equipo contrario va a rebufo, en el momento menos esperado le dan la vuelta al partido y te han comido la tostada. Así es, 27 segundos, 41-38, 3 arriba Gipuzkoa Basket. Habrá una jugada, posiblemente una segunda para Breogán. Y vamos a ver lo que ha pensado Porfi Fisak. Balón para Ricardo Uriz. Ha entrado también Mike Carlson para esta última jugada. Ricardo Uriz con la bola.
cabeza, perdón, mano a la cabeza y buscando a Mike Alson. 7 segundos, este para Uriz. Uriz, asistencia para Simeonov, que no la consiguió agarrar. Creo que le han agarrado a Uriz por el brazo y no ha conseguido coger el balón del todo bien. Quintela, que es joven, pero haya demostrado tener picardía. Y ha salido Killing ahora a pista. 6 segundos. Balón para Joseph Franch, defendido por Nick Schoen. Vamos a ver, Joseph Franch está adentro. Fuera ahora para Killing de 3. No anota. Termina así este primer tiempo con el marcador de 41. Retabet GBC 38. Cafés Candelas Breogán. Chicos, partido igualadísimo. El GBC que ha tenido una máxima de 6 puntos, Breogán de 2, muy igualado. Ha ido un poco a rachas con parciales para ambos equipos, pero no ha habido un claro dominador. No, es lo que estábamos comentando. No había un dominador del partido. Ambos equipos, diferentes trayectos, en diferentes tramos del partido, han demostrado que quieren llevarse el partido y cómo quieren llevarse el partido. Vemos que la idea clara del Breogán es que el GBC no logre escaparse en el marcador, porque si logra escaparse sabe mantener muy bien las distancias. Y el GBC, vemos también que lo que quiere es imprimir un ritmo muy alto, que el Breogán sienta la presión de que el GBC está jugando en casa. La verdad es que estamos viendo un partido muy atractivo con el toma y daca que estamos viendo. Sí, yo creo que al final las mejores defensas, o cuando encadene un equipo unas defensas de 5 minutos o así, creo que se llevará el partido, porque aunque haya empezado el partido con mucha anotación, como 15-10 en 5 minutos, en este segundo cuarto hemos visto una anotación o un juego más lento, más pausado y buscando mejores opciones en ataque. Bueno, por cierto, comentar que en este primer tiempo, estadísticamente, sí que es verdad que Retabet GBC está en sus números habituales y es Breogán el que ha bajado mucho, sobre todo en sus porcentajes de tiro, que está por encima, tiene una media por encima del 50%, y en este caso está en un 40%, y al final son muchos puntos los que está dejando de anotar, ¿no? Están en 38 puntos cuando su media en un primer tiempo está en los 45. Sí, es lo que estábamos comentando, es el punto, no vamos a decir bueno, muy bueno que tiene el GBC. Equipo que viene, equipo que baja sus medias, jugador estadísticamente mejor valorado del equipo, baja sus medias. Eso habla muy bien de la defensa que ha implantado Porfi en el equipo. Sito nos caló mucho, pero lo siento, Sito está en el Baskonia, está haciendo una gran labor en el Baskonia. No, estábamos hablando de la gran defensa que ha implantado Porfi Fisak, y es lo que le está dando para lograr esas victorias, pues el Lleida en el último minuto contra esos equipos grandes y con mejores números que el GBC. Bueno, por cierto, también bueno, nos han comentado Danae, nos ha dicho, nos ha dado un nuevo mote, Xavi. Danae Zarzuelo, Sugar, gran colaboradora nuestra. Sugar es Lezas. Bueno, no sé, a ver, Twitter, vamos a dejar al pueblo de Twitter, ¿no? Que nosotros aquí somos muy demócratas. Vamos a ver qué Twitter opine. ¿Tú eres mucho de Donald Trump, Xavi? Yo, porque no pude votar por correo. A mí me quitaron la nacionalidad estadounidense en cuanto entré allí. No, yo soy... Bueno, yo ni soy de Hillary ni de Trump. Yo soy Bernie Sanders. No, nos comenta Danae Zarzuelo que dice que se le quiere y se le odia al mismo tiempo. Por eso lo de Sugar es Lezas. Sí, la verdad es que sí, gusta, ¿no? El azúcar a veces gusta, las chucherías. Luego se odian, ¿no? Cuando se suman a los quirillos. Bueno, pues vamos a dar por finalizado este primer tiempo. Volveremos aquí en directo en Gipuzkoa Sport Televisión y en FEPTV para el comienzo de este segundo tiempo en este apasionante partido. En directo aquí desde el José Angasca, Retabet GBC 41, Cafés Candelas Breogán 38. Hasta ahora. No os vayáis.
Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el José Angasca. Bueno, no nos hemos ido, pero hemos hecho un pequeño descansito para comer algo. Ya son horas, para cenar algo, para picar algo. Básquet con patatas. Sí, porque además es que teníamos un comentarista más, que eran mis tripas, que estaban sonando. Bueno, pues recordemos, marcador de 41-38 al descanso, 3 arriba para Retabet GBC. Estamos a falta de ya segunditos para que comience este tercer cuarto. En una gran entrada hoy aquí en el José Angasca, en este encuentro entre dos de los colíderes, entre Retabet GBC y Cafés Candela, Candelas Breva. Y sacará Breogán en este tercer cuarto. Y vemos que los quintetos iniciales se encuentra Josep Franch, Jonathan Gilling, Aaron Jeremy Pur, Facuade y Rafa Huertas. Y por parte de Gipuzkoa Basket, Ricardo Uriz, Sergi Pino, Slesas Mike Carlson y John Pardina. Jugando Gilling. Recibiendo en el poste alto a Josep Franch. Hay cambio de marcaje ahora, balón para Josep Franch, asistencia para Gilling, canasta de Gilling, 41-40, como en el primer cuarto, como en el comienzo de partido, anotando Breogán la primera canasta de la reanudación, jugando Slesas, Slesas asistente, intentaba ahora para John Pardina, y John Pardina que pide que el último en tocar ha sido Gilling, pero los colegiados dan la bola a Breogán. Y vemos que la docena de lucenses que han venido al Gasca están comenzando a apretar. Jugando Gilling, buscando nuevamente a Josep Franch, que ahora sí está empezando a encontrar más cómodo. Intentaba la asistencia, pero rebote para Facuade. No, finalmente para Ricardo Uriz. No consiguió coger ese rebote. Balón para Sergi Pino de tres. No anota, rebote para Josep Franch, que corre el contraataque buscando ahora por dentro a Jeremy Pur. Este con Josep Franch, que pisó la línea de fondo, se lamenta el base de Breogán y será para un para Retabet GBC. 41-40 en estos primeros minuto y 20 segundos. Gipuzkoa Basket de momento que no ha anotado. Y bueno, repasando un poco marcadores al descanso, teníamos Coruña venciendo por un solo punto a Palencia, 49-40, y Melilla venciendo 40-31 a Lleida. También el próximo rival del GBC, Oviedo, a falta de 5 minutos del final, va 6 abajo contra el Castellón. Bueno, pues anotó ahora Slesas en ese gancho a tablero. 43-40, vuelven los 3 puntos de diferencia para Gipuzkoa Basket. Por lo que hemos podido ver en la clasificación, vemos que el Forza Lleida quizá está acusando la baja de que Luka Rumnik se haya ido a Fuenlabrada, a la CB. Vaya rebote ahora ofensivo de Jeremy Pur. Jugando Rafa Huertas, penetrando, recupera Mike Carlson, busca la asistencia para John Pardina, mate de John Pardina, 45-40, 7-50. Dentro Josep Franch con Facuade, buscando por fuera ahora Breogán, bloqueo ahora de Jeremy Pur, pierde la bola, se resbala nuevamente, la segunda vez que se resbala. Balón para Mike Carlson, mate de Mike Carlson, 13 puntos ya del americano. Balón para Rafa Huertas, penetrando, buscando ahora Jeremy Pur, mate de Jeremy Pur, 47-42, rompe ese parcial de 6-0 de Retabet GBC. Preparado el cambio, el joven Sergi Quintela. Sí, que ha tenido unos buenos minutos, al final del segundo cuarto. Ha jugado
con mucha inteligencia y la verdad es que muy, muy activo. Sí, sobre de, bueno, para lo joven que es, se le ha visto con mucho desparpajo, defendiendo a un base como Ricardo Uriz, que, pues bueno, larga experiencia en ACB, uno, podemos decir, de los bases más habilidosos que puede haber en la LED. Se le ha visto muy bien al joven. Y también, curioso cambio, porque ha entrado Quintela por Guilin, por lo que va a jugar con tres pequeños, Reguán, con Rafa Huerta, Susie Franz y Quintela. Gran partido el que está realizando Sugar Slezas, ¿eh? Impresionante, ahora nueva canasta de mediante ese ganchito. Se nos acumulan los motes, Joris. Bueno, ahí va el triple ahora de Rafa Huertas, no anota, rebote para Sergi Pino, queriendo aumentar la diferencia de Gipuzkoa Basket, que es ahora mismo la de 7 puntos. Jugando Sergi Pino, buscando por dentro nuevamente Slezas. Sergi Pino en el tiro de 3. Triple. Sergi Pino. Máxima diferencia, 52. Retabet GBC, 42. Cafés Candelas, Breogán, 6-28. Tiempo muerto de Nacho Lezcano. Sí, a mí personalmente me había sorprendido que no lo pidiese, que no lo hubiese pedido cuando el Gipuzkoa Basket ha logrado esa distancia de 7 puntos. Y bueno, pues ahora que tiene 10 puntos se ha visto obligado a pedir tiempo muerto, a romper el ritmo que había establecido el GBC y que se enchufe el Breogán, sí, en este tercer cuarto. Hemos visto la racha del GBC. Y basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, pues tendría que venir ahora la respuesta de Breogán, pero veremos si GBC sigue a este buen nivel corriendo la cancha y si Breogán puede responder. Yo ahora mismo veo al GBC un puntito más de intensidad en este tercer cuarto. Este sí. Tercer cuarto que suele ser a veces el que dicta sentencia, ese en el que o lo haces muy bien o lo haces muy mal, a veces se atragantan esos terceros cuartos. Han salido con más chispa, salen mucho más rápido de defensa a ataque. Y hemos podido ver los contraataques de Pardina, de Carlson y el triple de Pino. Bueno, pues vamos a ver lo que les ha comentado Nacho Lezcano a sus jugadores, porque el parcial es importante, ¿eh? Por parte de Gipuzkoa Basket, 11-2. Es el parcial. Y hay otro en cambio en Breogán. Sí, ha salido Juanma Fernández por Josep Franch. Bueno, pues balón para Juanma Fernández, defendido ahora por Mike Carlson. Fuera ahora con Rafa Huertas, nuevamente para Juanma Fernández en la esquinita ante Mike Carlson. No anota, rebote para Mike Carlson, jugando rápido con Ricardo Uriz. Y buena transición defensiva ahora de Breogán. Buena defensa ahora de Sergi Quintela, balón para Sergi Pino en el tiro de 2, no anota, rebote para Juanma Fernández. Juanma Fernández dentro con Facuade, defendido por Sergi Pino. Buen robo ahora de John Pardina y falta personal de Juanma Fernández. El público que pide antideportiva. Y será la primera de este tercer cuarto. Cuando nos quedan 5:43 para que termine este tercer cuarto, 52-42, máxima del GBC, 10 arriba. Jugará ya balón para Ricardo Uriz, cruzando media pista, recibiendo Slezas en el poste alto. Buscando compañero, vamos a ver qué inventa. Balón para Mike Carlson y ahí falta en ataque por rodear al contrario de John Pardina sobre Juanma Fernández. Vemos que el Breogán está apretando ahora que hay una diferencia de 10 puntos. Está apretando, está haciendo que las defensas sean más duras y que el Gipuzkoa Basket tenga muchísimas más dificultades a la hora de anotar. Balón para Juanma Fernández, recibiendo a la Rafa Huertas, buscando fuera nuevamente con Juanma Fernández. Metió la mano Ricardo Uriz. Quedarán 7 segundos de posesión para Breogán.
Y GBC muy activo con las manos, hemos visto el robo de Pardina, ahora la de Uriz. A ver cómo termina esta jugada. Y buenísima defensa, ¿eh?, de Gipuzkoa Basket. Sergi Pino es otro de los jugadores que utiliza mucho la defensa con las manos. Balón para Quintela. No anota, pero rebote ofensivo de Facua, de uno más. ¿Cómo que rompe esa racha? Balón para Ricardo Uriz. Mágico, eléctrico. Ricardo Uriz. 54-44, balón para Juanma Fernández, buscando dentro con Facuade, defendido por Joan Pardina. Finalmente balón para Iván Cruz. Iván Cruz buscando por dentro ahora ante Ricardo Uriz. Pasos. Falta, no, son pasos de Iván Cruz. Y desesperación absoluta de Nacho Lezcano, que no se lo cree, Xavi. Bueno, es que no está encontrando la manera de anotar limpiamente el Breogán. Hemos visto que ha anotado Facuade en otro rebote, en el enésimo rebote ofensivo de Facuade, pero no logra realizar unos ataques limpios, un triple fácil, una anotación fácil. Eso habla muy bien de la defensa del GBC. Balón para Ricardo Uriz, buscando el bloqueo ahora de Slezas. Ricardo Uriz en el tiro de tres. Triple. ¡Qué partidazo de Ricardo Uriz! 13 arriba, balón para Iván Cruz de 3, no anota, rebote nuevamente de Facuade, a punto de robar Mike Alson, que impidió que el nigeriano Facuade se levantase para anotar dos puntos más. Hemos visto a un Slezas muy atrevido dejando tirar a Iván Cruz, y le estaba preguntando ahora mismo al segundo entrenador del Gipuzkoa Basket, a Bully, a ver si era un tirador, y le ha dicho sí, sí, tira, aunque está, la ha fallado, pero... El desconocimiento defensivo de Slezas ante Iván Cruz. 3'58 para el final de este tercer cuarto. Jugará Juanma Fernández desde la línea de fondo, buscando ahora a Facuade. Facuade con Rafa Huertas en zona Gipuzkoa Basket. Balón para Quintela, dentro con Facuade. Y es va fuera de banda finalmente de Breogán. Por lo tanto, sacada desde línea de fondo Gipuzkoa Basket, que solo ha recibido 6 puntos en este tercer cuarto, en 6 minutos y medio. Sequía absoluta de Breogán. Balón para Ricardo Uriz, penetrando fuera con Sergi Pino de 3. Triple de Sergi Pino. 16 arriba, 60 Retabet GBC. 44, Cafés Candelas Breogán. Hemos visto a un Gipuzkoa Basket que ha salido muy, muy enchufado después del descanso, muy activo en defensa, metiendo manos, como hemos visto. Le ha faltado capturar algunos rebotes, que los ha cogido Facuade, y en ataque con las ideas muy claras, jugando rápido. Uriz muy decisivo, Pino también muy decisivo, y 16 puntos de ventaja que parece que son insalvables, pero no nos fiemos del Breogán. Vaya dos partidos lleva Pino, porque el partido de Lleida también fue el máximo anotador del Gipuzkoa Basket. Si no me equivoco, anotó 16 puntos. Twitter estará para corregirme, seguro. De todas maneras, vemos que es un jugador que cuando tiene el día es una máquina de matar. Y junto a Uriz es un privilegio tenerles en un equipo del Leoporo a jugadores como Pino y Uriz, que aunque no tengan hueco o no han tenido muchos minutos en ACB, el EP son indispensables. Slezas también, el año pasado estuvo en Bilbao Basket, no tuvo un papel muy importante. De hecho, no le veíamos tan atrevido como en el Gipuzkoa Basket. Seguro que Sito Alonso no le dejaba. Bueno, pero con Tomas Edekerski se está viendo a un Sito muy, muy proteccionista. Bueno, pues volvemos ya del tiempo muerto. En pista Juanma Fernández, Facuade, Quintela, Iván Cruz y Rafa Huertas. Y por parte de Gipuzkoa Basket, que ha entrado Xavi Oroz. Balón para Quintela, buscando el bloqueo de Iván Cruz. Este fuera con Facuade de 3. No anota, rebote para Xavi Oroz. No es el tiro de Facuade. Jugando ahora, balón para Mike Alson. Mike Alson amagando de 3. Jugando con Sergi Pino. Buscando ahora Xavi Oroz en el poste bajo. Robo ahora de Quintela.
Recibe fuera Juanma Fernández, Quintela de tres, no. Este para Juanma Fernández de tres, tampoco, no tocó ni aro. Rebote ofensivo nuevo, un nuevo rebote de Facuade, que ya hemos perdido la cuenta. Balón fuera con Quintela de tres, no anota, rebote de Slezas. Está gustando mucho Sergi Quintela. Sí, aunque no le acompaña el acierto en el tiro, a mí también me está gustando mucho y tiene muy buena pinta. Balón para Sergi Pino, fuera con Mike Alson, penetrando Mike Alson. Y vaya tapón de Facuade, que ha dejado incrustado el balón entre el aro y el tablero. Sí, le ha faltado hacer como Mutombo, ¿no? Aquí no. Bueno, será balón para Retabez GBC. Sacará, por lo tanto, en el último cuarto. Cafés Candelas Breogán. Y aplauso en todo el pabellón para Sergi Pino, porque el trabajo ha sido espectacular, no solo en ataque, sino en defensa. Ha sido brutal. Es un jugador que cuando entra en cancha lo da todo. Balón para Slezas. Slezas en el poste bajo. Juega ante Facuade. Asistencia para Xavi Oroz. Xavi Oroz en el poste bajo. A punto de conseguir el 2 más 1. Serán tiros libres para el jugador guipuzcoano de Retabez GBC. Y sale a cancha Jonathan Gilling, buscando la anotación que le falta a Jonathan Gilling. Pero es un jugador que anota 13 puntos por partido. Y la verdad es que de momento estamos viendo que Jonathan Gilling ha anotado 4 puntos. Y el parcial en este cuarto es de 20 a 6 en estos momentos. Demoledor. 20 a 6. Demoledor. Un parcial así en el tercer cuarto es demoledor. Bueno, pues ampliando ese parcial, 21 a 6. Anota Xavi los dos tiros libres. 2-20 para que termine este tercer cuarto. 62-44. Jugando Josep Franch. Intentando recibir ahora Iván Cruz. Que recibe. Buscando ahora a Facuade. Facuade fuera con Josep Franch. Este con Iván Cruz de 3. No anota, rebote poderoso de Gilling. Gilling jugando ante Lander Lassa. Este con Rafa Huertas. Vamos a ver lo que intenta. Buen robo ahora de Xavi Oroz. Vamos a ver lo que hace Xavi Oroz. No anota. Pero hay balón para Gipuzkoa Basket. Se la juega Mike Alson. Tampoco anota. Pero hay rebote para Gipuzkoa Basket. Y tiempo. ¡Qué para locura la de partido! Tiempo para la polémica. ¿Entró o no entró? Hay que utilizar la tecnología del fútbol. Eso ha sido bajando, ese tapón ha sido, bueno, taponazo. Vamos a utilizar las cámaras de Gipuzkoa Sport para comprobarlo. Vamos, Aitor, vamos a poner la repetición. El cámara está bostezando en este momento, no está por la labor. Jugará balón para Joan Pardina, buscando compañero. Fuera con Slezas, a punto de perder. Vamos a ver Slezas lo que hace el lituano. Asistencia ahora para Lander Lassa, complicado. Recupera Killing. Balón para Jorge Romero, este con Josep Franch. Recibe nuevamente Killing en el poste bajo ahora. Facuade, asistencia para Steenbrook, que anota y rompe esa racha de Gipuzkoa Basket. 62-46, minuto 20 para que termine este tercer cuarto. Jugando Xavi Oroz, recibiendo Mike Alson. Mike Alson amagando de tres. Recibe John Pardina. Jugando Xavi Oroz, penetrando hasta adentro. Buena asistencia para Mike Alson. No anota, rebote para Steinbrock. Quiere correr Breogán, quiere ajustar el marcador. Y hay falta personal de Xavi Oroz sobre Killing. Primera del tercer cuarto, ¿eh? Es la segunda. Pero solo había cometido una falta personal Gipuzkoa Basket. Y esta será la segunda de equipo. Y hay descanso para Slezas. Y entrará en su lugar Abdoulaye. Ahora mismo está para jugar a las 7 diferencias entre Steinbuch y Endoye. Las 7 diferencias entre Steinbuch y Endoye, porque madre mía, vaya dos. ¿Qué pivots tan diferentes? Tan diferentes los dos. Estamos ya dentro del último minuto, 50 segundos, 62-46 para Retabez GBC. Balón para Xavi Oroz jugando con Lander Lassa. No, finalmente viene a recibir Mike Carlson. Ahora sí, Lander Lassa. Busca el bloqueo de Abdoulaye. Vamos a Lander Lassa, a punto de hacer pasos. Vaya asistencia de Mike Alson. Canasta del americano. 64-46. 18 arriba. 24 segundos. Jugando Facuade con
Jorge Romero, asistencia nuevamente para Facuade. Jugando rápido ahora Breogán, Josep Franch, no anota. Rebote para Xavi Oroz, que va a tener la última. 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, canasta, canasta, canasta en el último segundo de Xavi Oroz, que pone la máxima. 20 arriba, 66, Reta Vez, GBC, 46, Cafés Candelas, Breogán. Parcial de 25-8 a favor del GBC. Sin duda la defensa de Guipúzcoa Basket está siendo lo que está marcando la diferencia, Xavi. Pues sí, hemos hablado al principio del partido sobre las estadísticas del Cafés Candela Breogán y vemos cómo el Guipúzcoa Basket, con la defensa que realiza en los partidos, está echando a pique esa estadística. Desde luego, a partir de esta jornada no va a tener 90 de media, va a tener tranquilamente 86, 4 puntos tranquilamente, porque únicamente ha conseguido anotar en 3 cuartos el Breogán 46 puntos, y el GBC, que ahora mismo está en su media anotadora en el tercer cuarto. Faltan 10 minutos de juego todavía. Promedia 70 puntos por partido y ya lleva 66 en 30 minutos. Bueno, es un clásico la frase, pero hay veces que la mejor defensa es el mejor ataque. Bueno, pues 66-46, 20 arriba para Guipúzcoa Basket. ¿Quién lo iba a decir? En un partido que yo creo que está siendo, sin duda, el mejor partido de Reta Vez GBC en esta temporada de Liga Lobore. Sí, y sobre todo estamos viendo que ante los equipos que a priori están llamados a liderar la tabla, pues el Reta Vez se está imponiendo a todos. Se impuso al San Pablo Inmobiliaria, se impuso al Valencia, se impuso al Forza Lleida y se está imponiendo ante el Cafés Candelas Breogán. Los dos únicos partidos que ha perdido el GBC han sido contra el Cáceres y contra el Ourense. Dos equipos inferiores. Y bueno, pues estamos viendo que el GBC, a medida que está avanzando la temporada, está carburando y viendo un equipo estilo Porfi. Y el tramo de los tres partidos que afrontaba el GBC contra equipos top, aspirantes a ascender teóricamente, pues parece que los va a ganar las tres. Y todavía le quedaría una salida muy difícil al Pumarín contra el Oviedo. Triple de Killing. Primera canasta. Como en todos los cuartos, ha comenzado anotando Breogán. Balón para Michaelson de tres. No, rebote para Jorge Romero. Parcial abierto, 3-0 para Breogán en este último cuarto. Jugando Jorge Romero, balón para Killing de tres. No, no tocó ni aro, pero hay falta personal de Abdoulaye. No, falta personal de Steinbrück. En el rebote. No, parecía que había pitado. Sí, ha sido falta en ataque de Steinbrück. Falta de Steinbrück. Los mismos jugadores nos estaban confundiendo, parecía. Sí, estaban bastante confusos. Es muy importante lo que acaba de decir Beñat. La próxima salida del GBC es frente a la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Es séptimo en la clasificación, pero sí, solo con una victoria menos. Acaba de ganar al Castellón, que iba 6 puntos abajo así, y en el último minuto ha remontado 4 puntos. Triple. Triple de Lobezno Xavi Oroz. Tocayo. Lobezno Oroz. Vale, para Juanma Fernández, no anota, rebote para John Pardina. John Pardina recupera la bola, Killing. Finalmente la pierde. Y será balón para Guipúzcoa Basket, 69-49. 8-44 para que termine este último cuarto. Aquí en Guipúzcoa Sport Televisión y en FEB TV, en directo desde José de Nazca, esta décima jornada de la Liga Leporo. Balón para John Pardina. La progresión de Xavi Oroz partido a partido es impresionante. Muestra partido a partido, está mostrando un nivel de madurez que muy pocos jóvenes demuestran. Efectivamente, la progresión de Xavi Oroz que está siendo sin duda uno de los más destacados en general, no siempre lo comentamos y siempre lo digo, no en estadísticas, sino lo que es en el rendimiento de conjunto de equipo, ¿no? Estábamos viendo ahora mismo cómo ha tenido la
esa picardía, ese saber estar que se necesita para postear a un jugador tan, tan veterano con tantos partidos en LED como, como Jorge Romero. La verdad es que está en un momento de forma en el que se atreve a todo. Balón para Juanma Fernández, subiendo la bola, este con Jorge Romero. Defendiendo ahora sí al hombre, Gipuzkoa Basket. Jorge Romero penetrando. Falta de Xavi Oroz. Y serán dos tiros libres para Jorge Romero. Steinbrück está haciendo un poquito de trash talking. Estaba ahí picando a Ndoye, pero Ndoye es que parece de hielo. El hombre de hielo. Bueno, tenemos mote para Ndoye, Lloriz. Acabas de hacer un mote. Bienvenida al mundillo. Anota el primer tiro libre Jorge Romero. 69-50. Anota también el segundo Jorge Romero. 10. Y los árbitros que piden que... Que pase la mopa. Que pase la mopa, efectivamente. Clarividente, vaya. Siempre clarividente. Bueno, ¿qué? Vamos a hacer una apuesta. ¿Cuánto público ha podido venir hoy al Gasca? Yo voy a decir 1.343. Luego lo comentaremos en Twitter. Yo también, yo creo que 1.200. Estamos sin estadísticas, no tenemos nada, ninguna hoja, no estamos nada. Hablando a ojo. Balón para Xavi Oroz. Y ahora hay falta sobre John Pardina. Es la tercera de equipo. La falta de 8-0-1 para que termine este último cuarto. Le vemos también a la Peña Omesuni, que tampoco dejan de animar en ningún momento, ¿eh? Tampoco. Siempre hablamos del público visitante, pero aquí también tenemos una muy buena afición con la Peña Omesuni. Una afición extraordinaria. Mike Alson con la bola, no anota, rebote para Steinbrück, finalmente se echa al suelo. Joan Bardine recupera ese balón y jugará Xavi Oroz. Para comentar que ha sido la quinta falta de Juanma Fernández. Triple. Triple de Xavi Oroz. Que se está gustando. Se nos ha hecho mayor, le hemos visto crecer como a un hijo y se nos ha hecho mayor. Se está doctorando en el partido de hoy Xavi Oroz. Balón para Josep Franch, defendido por Xavi Oroz. Vaya tapón ahora de Xavi Oroz sobre Josep Franch. Este para Gilin amagando de tres. Este con Rafa Huertas. Vamos a ver Jorge Romero de dos. No anota, rebote para Mike Casson. Pero recupera Gilin. Uno más, qué atento está. Aunque ahora recupera Lander Lassa, vamos a ver. Canasta de Lander Lassa. Y hay tiempo muerto de Nacho Lezcano. Con el marcador de 74 Gipuzkoa Basket. 51 Breogán. Pues quizá el factor diferencial es la jugada que acabamos de ver, ¿no? Como un balón que parecía perdido del GBC lo vuelven a robar y encuentran una canasta fácil. Quizás ese puntito de intensidad que es lo que le está dando la victoria en este partido al GBC. Sí, lo que hemos dicho de actividad de manos. Están metiendo manos todo el rato. Hemos visto Oroz tiene una envergadura muy grande y puede ocupar mucho espacio y está con una confianza tremenda Oroz. No es muy habitual verle tirar y ya ha metido la suspensión en el último segundo del tercer cuarto, este triple, luego el tapón, otro robo de antes. Extenso. Pues sí, la verdad es que estamos viendo que el GBC está consiguiendo carburar, que los primeros partidos de un poquito de desconcierto, de falta de ritmo, eran por la corta pretemporada que tuvo el Gipuzkoa Basket. Por cierto, estoy viendo las anotaciones de Breogán. Primer partido 109, segundo 87, tercero 113, cuarto 89, quinto 77, en el sexto 71, 95 en el siguiente, 92 en el penúltimo y en el último anotó 82. Y hoy el GBC ahora mismo, a falta de
7 minutos, Breogán está en 51. Es muchísimo mérito el trabajo que está haciendo Gipuzkoa Basket en el día de hoy. Y es lo que le está dando la victoria. Hablábamos del rebote, pero la intensidad defensiva es que es lo que le está dando de comer a este GBC durante la temporada. Se están defendiendo como un bloque, o sea, no hay ninguna individualidad. Al principio de temporada empezó destacando Carlson, pero poco a poco es un equipo y van empujando todos juntos. Y un día puede destacar Carlson, otro Oroz, otro Pino, otro Pardina. Balón para Xavi Oroz, jugando dentro con Adulaye. Adulaye en el poste bajo, no, fuera con Mike Carlson. Mike Carlson amagando de tres. Vamos a ver lo que hace el americano, tira de dos. No anota, rebote luchado por Lander Lassa, finalmente será para Breogán. 6-20, 74-51, 23 arriba, Retabet GBC. Para que hagamos una idea de la progresión de Xavi Oroz, ¿cuántos minutos lleva Ricardo Uriz en el banquillo? Ese es el aspecto que hay que mirar. Ahí va Killing con el triple, triple de Killing. 74-54, que reduce a esos 20 puntos la ventaja del GBC. Jugando Xavi Oroz, buscando ahora a Sergi Pino. Bloqueo de Abdoulaye, Sergi Pino en el pick and roll. Tocó con el pie Abdoulaye y será balón. Estaba mirando. Le pillaron con el carrito del helado. Con el carrito del helado. Le ha echado una miradita al árbitro y ha dicho, me has pillado. Balón para Breogán, jugando ya Josep Branch, cruzando ya media pista y penetrando y anotando y recibiendo la falta personal. Ha sonado Chop. Ha sonado pum. Madre mía, yo creo que tiene la mano de Ndoye Josep Branch ahora mismo en su brazo derecho. Bueno, pues hay cambios, ¿eh? Se marcha muy, muy, muy emocionado tanto Xavi Oroz como Lander Lassa. Y entran Ricardo Uriz y Joan Pardina. Vamos a ver si anota el tiro libre adicional. Anota el tiro libre adicional. Jugada de 3 puntos para Josep Franch. 74-57. Parcial de 6-0 para Breogán. Jugando Ricardo Uriz. Viene a recibir Sergi Pino. Finalmente es para Joan Pardina. Joan Pardina busca a Mike Carlson. Mike Carlson amagando de tres. Se la va a jugar de tres. Mike Carlson. No, finalmente penetra ante Killing. Recupera Killing. Una más. ¿Cuántos robos de este hombre? Fuera para Rafa Huertas de tres. No anota. Rebote para Josep Franch. Con Jorge Romero. Jorge Romero penetrando. Vete de aquí, le dice Abdoulaye. Vaya chapa. Se va al banquillo como un rey. Ha puesto el tapón y ha dicho, bueno, pues Esnezas pide el cambio, me voy. Doble cambio ahora en el Retabet GBC. Entra Mike Carlson. ¿Qué opinas del mote que ha puesto? Perdón, entran Simeonov y Esnezas en lugar de Mike Carlson. Es un tapón. Yo creo que has dado en el clavo con el mote a Ndoye, el hombre de hielo. Yo creo que la has clavado. Balón para Josep Franch de 3. No tocó ni aro. Rebote para Joan Pardina. Cruzando ya medio campo. Recibiendo Simeonov, amagando. Ahí va Simeonov hasta adentro. Canasta de la locomotora Simeonov, que no había anotado en el partido. Jugando Josep Franch. Josep Franch está adentro. Fuera ahora con Rafa Huertas. Rafa Huertas se apunta a hacer pasos. No, no anota. Pero rebote para Josep Franch, el más listo de todos. Y anota esa bandeja fácil para el 76-59. 4-15 para que termine este último cuarto. Todo de cara para el Gipuzko Basket, para que se lleve este encuentro, este partido. Vaya asistencia ahora de Slezas. Aunque no terminó. Sergi Pino intentaba ahora Killing en ese triple. Este toma y daca entrando ambos equipos. A Breogán obviamente le interesa un juego rápido, jugadas rápidas, para intentar remontar este encuentro.
No anota ahora John Pardina el triple. Y jugará nuevamente Breogán. Balón para Justin Franch. Recibe Rafa Huertas. Intenta buscar por dentro ahora a Killing. Este para Steinbrück. Steinbrück hasta adentro. Chapa ahora de Slezas. Otra chapa de Slezas. Dos consecutivas. Ahí va Sergi Pino. Falta personal de Rafa Huertas. Y entrará en bonus el conjunto gallego. Steinbrück es un tipo de jugador poco como John Bryant, el que fichó el Valencia Basket a principio de temporada, que lo cortaron a las tres jornadas. Es un estilo de ese corte de jugador. Creo que John Bryant tiene mejor tiro exterior, pero es de ese corte, ¿no? Sí, más o menos. Sacará balón para Ricardo Uriz a falta de 3:15. El Pamplonica buscando ahora, no encontrando a Slezas. Y jugará Rafa Huertas. Rafa Huertas hasta adentro, no anota, rebote para Slezas. Y recibe ahora Sergi Pino, este con John Pardina. Dentro a la Simeonov en el poste bajo. Jugando Sergi Pino de tres, no anota, rebote para Jeremy Pur. Y jugará Breogán. Vamos a ver, Sergi Quintela a punto de robar Ricardo Uriz. Y estamos en una fase de imprecisiones por ambos equipos, ¿eh? Sí, pero es que estas imprecisiones es esa consecuencia de todas las dificultades que tiene el Breogán a raíz de la buena defensa del Gipuzkoa Basket. Esto es una defensa, ¿no? Conseguir que el equipo contrario realice pérdidas. Sí, el Gipuzkoa Basket ha bajado la tensión, pero es verdad que Breogán está defendiendo bien, pero no consigue anotar como para poner nervioso al GVC, aunque creo que 18 puntos en 2 minutos y medio son imposibles. Balón fuera para Simeonov en el triple, no anota, rebote para Jeremy Pur, jugando con Joseph Franch. Joseph Franch penetrando, qué bonita jugada, no anotó, rebote para Slezas. 3 contra 1, se para Ricardo Uriz. Jugando fuera ahora con John Pardina, recibe Simeonov, que pierde la bola. A falta de 2 minutos, 76 Gipuzkoa Basket, 59 Breogán. Y bueno, partido ya decidido a estas alturas. Vamos a ver si ambos equipos quieren guardar ese basket average. Balón para Iván Cruz, jugando dentro ahora con Jeremy Pur. Jeremy Pur recibe la falta personal de Slezas. Será también la cuarta de equipo. Entrará el bonus el conjunto de Porfi Fisak. Y Gipuzkoa Basket, que se pone líder en solitario porque Lleida está perdiendo de 12 a falta de 3 minutos en Melilla y Valencia está ganando en la cancha de Coruña. Pues tendríamos nuevo líder de la competición. ¿Quién lo diría? ¿A principio de temporada o en verano? Anota ahora Jeremy Pur, bajo canasta, 15 abajo Breogán. Y jugando Jean Bardina. Buena defensa ahora de Jeremy Pur. Buena defensa, pero vaya asistencia a Ricardo Uriz, que anota 2 puntos más. Balón para Killing. Killing jugando con Iván Cruz. Aunque haya la... ese corte de Jean Bardina, que impidió que Iván Cruz recibiese ese balón bajo canasta. Jugará Killing. Killing intenta levantarse. Se levanta la media vuelta. Canasta. Canasta de Killing. Uno de los hombres más destacados en el día de hoy. Sobre todo porque ha sido uno de los mejores en este segundo tiempo. Balón para Simeonov. Simeonov jugando con Jean Pardina. Joan Pardina buscando compañero, finalmente con Slezas. Slezas recibe ahora, madre mía, vaya asistencia para el Ander Lassa, que anota 2 más y deja a Gipuzkoa Basket ya en 80 puntos, 80-63, 40 segundos para que termine el partido.
Balón para Josep Franch. Josep Franch hasta adentro. Este con Jeremy Pur. No anota Jeremy Pur. Recoge su propio rebote. Su propio tiro, perdón. Nuevamente Jeremy Pur. Balón para Josep Franch. Anota. 80-65. Y será la última posesión para Gipuzkoa Basket. Jugando Ricardo Uriz. Anima aquí el público, celebra la victoria. El público que ha venido al Gasca. Balón para Ricardo Uriz y serán dos tiros libres para Eléctrico Uriz, para el base de Pamplona. Y vemos cómo se está felicitando todo el equipo en el banquillo. Eso habla mucho de la unión que hay en el club guipuzcoano. Y por cierto que va a dejar a Breogán con la peor anotación de toda la temporada, ¿eh? Y con la máxima diferencia a la hora de perder el partido. No anotó Ricardo Uriz el primer tiro libre. Tampoco anota el segundo. Rebote para Jeremy Pur. Última para Josep Franch. Jugando Sergi Quintela. Quintela ante Lander Lassa. Canas no. Se sale en el último momento el balón de Quintela. Termina pues este partido entre Retamet GBC y Cafés Candelas Breogán con el marcador de 80-65 para los guipuzcoanos, que se colocan líderes en solitario. Y bueno, me he quedado sin palabras. Realmente no esperaba este partido, no esperaba este partidazo de Gipuzkoa Basket, que ha sorprendido, yo creo que a todo el mundo. Sí, esperábamos un partido muy igualado y... y eso reflejaba por lo menos la primera mitad, que iba a ser un partido muy igualado. Pero ese tercer cuarto que hemos dicho que a veces marca la sentencia del partido, pues el Gipuzkoa Basket se ha mostrado mucho más intenso, mucho más agresivo en la línea de pase, en la defensa. Y es lo que le ha dado la victoria, ese puntito de intensidad, ese puntito de saber estar y también el acierto que han tenido, porque ha superado las estadísticas que hasta ahora tenía el Gipuzkoa Basket. Sí, sin duda, el tercer cuarto ha marcado el partido. Ahí vemos a Nian haciendo flexiones, no sé, será alguna celebración del equipo. Y el mérito que tiene del Gipuzkoa Basket ganar a Burgos, a Lleida, a Palencia y a Breogán, jugando tres en casa, es verdad, pero el mérito que tiene ganar estos equipos que son aspirantes a ascender al ACB deportivamente y que ha conseguido los cuatro triunfos. Bueno, el GBC había impuesto un hashtag, un lema al principio de temporada, era recuperar el espíritu gasca, y yo creo que esas victorias están haciendo recuperar ese espíritu gasca. Al final, lograr victorias frente a San Pablo, Inmobiliaria Burgos, frente al Palencia, frente Lleida, frente Breogán ahora, en el día de hoy, pues hacen que el camino del GBC durante la temporada sea mucho más fácil, que el equipo esté mucho más congeniado, mucho mejor ambiente en el equipo. La verdad es que luego se demuestra en la cancha, porque los últimos partidos están siendo un gusto poder ver, poder retransmitir y poder estar aquí. Y que la afición también se acerque al Gasca. Había mucha incertidumbre sobre esta campaña, si cuál sería la calidad de la plantilla, y en apenas 10 jornadas hemos visto que, aunque no tengan unos nombres o una plantilla de los mejores o cuatro mejores, el bloque es muy bueno y estarán arriba, o por ahora lo están, líderes en solitario. Eso tendrá que ver mucho el trabajo que está haciendo Porfi Fisac. La verdad es que es encomiable, porque a este club siempre le ha puesto entre los mejores, y ya dijo una vez en Valladolid, una vez desaparecido su equipo del alma, lo que tenía que hacer era recobrar la identidad de su otro equipo, el alma. Bueno, pues 80-65-15 arriba para Gipuzkoa Basket, que de esta forma se coloca como líder en solitario de esta Liga de Boro. Recordemos que subiremos también a nuestra web en YouTube el partido, no sé si esta noche o en el día de mañana, pero tendréis disponible todo el encuentro con los comentarios. Y bueno, un día más, dar las gracias a los dos técnicos que hacen también esto posible, como son Aitor Souto y Xavi Oneca, que cracks. Bueno, gracias a ellos, pues también está funcionando esto a las mil maravillas. En este caso no depende de nosotros la señal que tengamos,
por lo que si en algún momento ha habido algún tipo de corte, pedir disculpas, pero bueno, que no, que sepáis que no ha sido cosa nuestra en esta ocasión. Xavi Martínez, bueno, un placer, muchísimas gracias por estar un día más aquí. Te voy a empezar a llamar CR, no sé por qué. Por cierto, que queríamos hacer un... no sé si haremos un sondeo el próximo día para hacer un... Mannequin Challenge. Un Mannequin Challenge aquí, no sé si con los jugadores, con el público. Sería una bonita idea. Oye, quién sabe, igual reflotamos al Gipuzkoa Basket con el Mannequin Challenge. Bueno, Xavi, eskerkasko, nos vemos en la próxima. A ti, siempre gracias a ti por darme la oportunidad de un día más estar aquí, que... de comentar los partidos, esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace sentir bien y la verdad es que es un placer compartir este rato pues con los dos técnicos, con Xavi, con Lloriz y con Beñat hoy. La verdad es que es un placer para mí. Y Beñat, eskerkasko un día más. Eskerkasko zuri, está un placer disfrutar otra vez del GBC después de tantos años difíciles en ACB. Aunque sea en LE, pues lo importante es disfrutar del deporte y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, pues termino dando también las gracias a Bengoa Audiovisuales, que nuevamente ha sido el que ha hecho posible esta retransmisión de hoy en directo aquí desde el José Angasca en ese Retabez GBC 80, Cafés Candelas Breogán 65. Esto es todo. Soy Lloriz Bello, me despido. Eskerrik asko, un día más aquí desde el José Angasca. Hasta la próxima. Agur.